Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza en acción de gracias por todos los beneficios concedidos a estos jóvenes. Concédenos utilizar para tu gloria lo que solo de tu voluntad hemos recibido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es fruto necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre tu imagen y semejanza, porque lo hiciste de ellos de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo,
Dios no, entonces ¿quién va a ser quien duerme? No hay nadie tan poderoso como Dios. Calma las tempestades. Moisés con un jarretazo abrió el mar rojo. Y todo lo que pasa aquí lo debemos a Dios. Él es el que da la salud, la vida, la muerte, y él hace que llueva. Y vamos a pedir a Dios que llueva. Y nosotros no hay que cortar tanto árbol, no hay que hacer tanto pozo porque se acaba el agua. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda la perturbación, esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, dame la paz. Pues es día muy especial para ustedes, les voy a dar la hostia montada en el vino y les voy a decir cuerpo y sangre de Cristo y ustedes dicen amén. Vamos a cantar un canto que todos nos sabemos. Bendito, bendito. Creo en tu Hijo, el Dios de Dios.
que nos has devuelto el alimento espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo, que te ofrecimos en acción de gracias por estos jóvenes de Medellín, de Chiquinaldo, llénanos, Señor, de fortaleza y de alegría para poder servirte con renovado entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Así fue, amigos, como llegamos al final de esta transmisión de Eucaristía con el Padre Pistolas, ¿sí?, celebrada con los álbumes de Cebetes. Saludos para todos y un fuerte abrazo.